Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Jardín de Tortugas. El día de hoy haremos una pequeña actualización de mis dos tortugas de agua, mi tortuga pavo real y mi tortuga mapa, a 5 meses de su llegada al canal. Empecemos. Primero está mi tortuga pavo real, su nombre es Kutz y ella ha crecido muchísimo, se puede notar en muchos aspectos, a simple vista se nota. Pueden ver en este video de marzo de este año, en donde era del tamaño de mis dedos, ahora es mucho más grande. Otra cosa que ha cambiado es su color, pues antes era verde más claro, ahora es un verde más oscuro. Y la forma de su caparazón también, pues antes era muy alargado y ahora es más redondo. Una prueba más de su crecimiento es el hecho de que antes se la pasaba escondida dentro de este bloc, como se muestra en el video de la esquina, pero ahora ya no cabe dentro. Considero que aún es adecuado el tamaño del estanque para ella, pero pronto tendré que hacer uno más grande, debido a que está creciendo a una velocidad bastante grande. Ahora continuamos con mi tortuga mapa. Su nombre es Raya, y aunque no lo parezca también ha estado creciendo bastante, pues antes era mucho más pequeña. De hecho ella era la tortuga más pequeña que llegué a tener en toda mi vida, pero ahora ya es mucho más grande que antes. Podemos ver en el video de marzo que medía apenas la mitad de mis dedos, mientras que ahora 5 meses después ya mide incluso un poco más que ellos. También tuvo cambios en su caparazón, ya que ahora podemos ver que antes era completamente redonda, como un círculo, y ahora ya no, ya es más alargada. Además, cada vez se marcan más los picos de su caparazón, lo que me gusta mucho. Además, su crecimiento es evidente en sus placas, pues se nota la extensión de su caparazón. Las partes más oscuras son las viejas, y las claras es todo lo que ha estado creciendo en los últimos días y las últimas semanas. Ahora las alimentaré un poco para que vean cómo comen, pues cuando Kutz, la pavo real, llegó, estuvo mucho tiempo sin comer, eso es normal en las tortugas cuando llegan a un nuevo hogar, y ahora ya tiene un gran apetito, mientras que Raya siempre ha tenido un gran apetito. La mayoría de mis tortugas son mojinas, pues en un inicio este canal era solo de esa especie de tortuga, pero el día de hoy decidí dedicarle un video a mis dos únicas tortugas de agua, para que las conozcan mejor, sobre todo porque el canal ha estado creciendo muchísimo en los últimos días y en las últimas semanas. Por cierto, muchísimas gracias porque ya somos más de 300 suscriptores.
Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Adiós.